el apoyo con pictogramas, pero ojo, no el ruido visual. Os pido prudencia. Con indicacións como esta, Anabel Cornago dirixiuse ás familias, educadores e terapeutas que asistiron á primeira xornada formativa de xogo e estimulación que organizou a Asociación Capaces Lugo. Yo soy la mamá o la orgullosa mamá de un niño con autismo y sobre todo hoy lo que quiero intentar es contar cómo debería ser la estimulación en una persona con autismo, sabiendo que el autismo, como todo, presenta una serie de dificultades, pero también hay unas habilidades y capacidades que podemos utilizar. A implicación de todos é a clave para o desenvolvemento dos nenos con autismo. La finalidad es dar formación e información a padres, profesionales, sobre lo que es el autismo, cómo se trabaja con ellos, desde bien pequeños que necesitan una atención temprana y bueno, cuanta más gente se aproveche de esta situación y de esta formación, pues también ellos cuando estén en el colegio, pues con gente que sepa cómo tratarlos, pues no tienen por qué estar segregados, sino se trata de fomentar la inclusión. ¿Pedimos empatía para ellos? Nosotros también tenemos que ser empáticos. Cornago é coautora de dos manuais sobre autismo e dun dos blogs de referencia, El sonido de la hierba. Estos son dos manuales que editó Anabel Cornago junto con Fátima Collado, que es la encargada de los dibujos, que son pues, el manual del juego y el manual de teoría de la mente para niños con autismo, donde viene en el manual del juego un montón de ejemplos para jugar con los críos a través del juego cómo aprenden. Y desde mi experiencia, sabiendo que hay que creer siempre en el potencial de esa persona con autismo, con un trabajo estructurado, pasito a pasito, pues son muchas las cosas que se pueden lograr. A xornada, Capaces Lugo achegou un material educativo utilizado para a estimulación dos nenos. Es material que se trabaja con los niños con autismo y que les sirve a aprender. Es un tipo de educación tipo teach, que se llama, donde ellos aprenden de manera manipulativa, ¿no? Pues bien, el tamaño de los objetos, las cantidades, los colores. Para estes nenos hai que adaptar o material. Está claro que non podes traballar sin adaptar o material ás súas necesidades de cada un, porque en autismo, como di Anabel, é moita xente experta en autismo. Cada neno con autismo é diferente. A sesión informativa asistiron máis de 200 persoas de toda España.